Benvinguts a Raonem, ja coneix en l'actualitat i ara és moment d'analitzar-la. Avui no ens acompanyen representants polítics com sol ser habitual. Avui tenim a representants de l'àmbit social valencià per a que s'expressin d'alguna manera el seu parer sobre els temes que més ens preocupen. La situació sanitària, evidentment, també la econòmica, la laboral, centrarà en el debat d'avui. Donem la benvinguda ja a Sandra del Tell, ella és sòcia directora de PricewaterhouseCoopers a la Comunitat Valenciana i Múrcia i vicepresidenta d'EBAP. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Amparo Matías, advocada y también presidenta del Club de Encuentro, Manuel Broseta. Bienvenida, buenas noches, Amparo. Buenas noches. I comptem també amb el secretari general d'UGT País Valencià, Ismael Sáez, benvingut. Gràcies per estar avui ací. Gràcies. Bé, tenim moltes coses que comentar. Vamos a empezar, cambiamos de idioma, ya saben que aquí, valenciano-castellano, durante todo el programa. Sobre el tema de las vacunas, lo estamos hablando durante muchas semanas cuando abordamos tanto la situación sanitaria como la situación económica. La solución pasa, evidentemente, por la gestión de esa vacunación, que sea lo más ágil, lo más eficaz, lo más rápida posible. Están llegando pocas vacunas. Sandra, el ritmo de vacunación, evidentemente, que había previsto en un principio, no se está cumpliendo, no se cumple con las previsiones. No sé si podemos valorar en este punto qué ha fallado. Si en este caso está fallando Europa, está claro que la administración valenciana lo único que puede hacer es administrar las vacunas lo más eficientemente posible, pero la llegada de vacunas tampoco depende de ellos. ¿Qué está fallando, Sandra? Bueno, yo no sé si decir que está fallando algo o no, porque yo creo que estamos ante una situación absolutamente inédita y afrontar esto por primera vez con las dimensiones que tiene, pues me imagino que se aprende también sobre la marcha, ¿no? Yo creo que los compromisos en Europa, de alguna manera, pues por parte de las empresas que eran las productoras de la vacuna, pues yo no sé hasta qué punto pues, se han ido cumpliendo con las previsiones que se tenían ni los motivos de fondo. Sí que existe, yo creo que, una presión importante por parte de la Unión Europea para que esto se cumpla y de todos los países. Y en el caso de la Comunidad Valenciana, pues yo lo que observo es que existe un interés máximo porque estas vacunas lleguen y sobre todo que lleguen a tiempo, porque yo creo que en nuestra comunidad es crítico el que lleguen a tiempo, ¿no? El tener las vacunas de una manera que nos permita de alguna forma en verano, que para nosotros es una temporada crítica porque tenemos un sector de turismo muy fuerte para el cual sería muy beneficioso que hubiera ya una inmunidad más o menos general. Y yo eso sí que lo estoy percibiendo, sí que existe ese interés, sí que existe sugerencias y propuestas por parte del gobierno valenciano para que esto se acelere al máximo y cumplamos estos tiempos, ¿no? ¿Valoraciones, Amparo, de la gestión de la vacunación aquí? Sí, yo creo que gestionar la incertidumbre es muy difícil. En esta situación tiene que haber un engranaje que funcione perfectamente y las piezas han de encajar. En mi opinión, es difícil que encajen y no parece que hayan encajado precisamente por esa dificultad, con lo cual el proceso de respuesta inmediata y eficaz que requeriríamos los ciudadanos no se da. En mi opinión, y respecto a Europa, yo creo que desde el minuto cero de la pandemia y en concreto de la vacunación, que es lo que tú preguntas, la Unión Europea no ha estado a la altura. Es decir, en mi opinión, se ha perdido en una burocracia que desde siempre vemos la ciudadanía, mientras otros países han actuado con mayor celeridad en esa aprobación de vacunas. Y ese mastodonte burocrático y de alta altura, que es la Unión Europea, y así se nos transmite, yo creo que ha cometido ese fallo. Y eso tiene una incidencia en la credibilidad de lo que es la idea de Europa. En la Comunidad Valenciana solo puedo decir que lo que percibo es que hacen lo que pueden y sobre la marcha. Lo único que a mí me llama la atención, y a lo mejor de lo que puedo estar equivocada, es que se haya producido un parón en la vacunación, no de AstraZeneca, sino de la otra. Creo que ese es un punto en el que a lo mejor ellos sabrán los medios de los que disponían y la organización, pero creo que es un punto en el que no son momentos de pararnos, porque si no ese engranaje pues funciona todavía peor. Tenemos a las puertas también una Semana Santa, esperemos que el ritmo de vacunación no baje tampoco en esos días. Ismael, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, yo lo primero que diría es que la capacidad de vacunación de la Comunidad Valenciana, yo creo que del conjunto de la sanidad española, es altísima y por tanto podríamos llegar al objetivo del 70% de vacunados pues a principios del verano, sin ninguna dificultad. El problema es que no tenemos las vacunas que desearíamos.
Yo creo que Europa probablemente lo podría haber hecho mejor. Parece evidente que AstraZeneca ha incumplido sus compromisos, pero estoy absolutamente persuadido de que si no estuviéramos en Europa, las cosas irían francamente peor. Entiendo que la Unión Europea ha intentado negociar con las farmacéuticas para conseguir un precio común, para distribuir la vacuna en el conjunto de la Unión de una manera homogénea, y yo creo que eso es saludable, pero es verdad que las farmacéuticas, bueno, están en algún caso, y parece que AstraZeneca de manera clara, en fin, primando el precio de su vacuna y ofreciéndola a otros países terceros, en detrimento de los compromisos que habían asumido. La capacidad que tenga Europa para imponer el cumplimiento de las condiciones, pues es bien, más limitada a la que nos gustaría, pero yo quiero ser optimista. Yo creo que el proceso de vacunación va a ser va a incrementarse a un ritmo creciente y van a aparecer, como parece que está garantizado ya, pues la vacuna Janssen. Creo que hablan de 5,5 millones de vacunas, que vamos a disponer de ellas en abril, y yo estoy convencido de que, si no se tuercen mucho las cosas, el panorama, a mi juicio, es un panorama optimista, ¿no? Optimista, con cierto punto crítico, como hay que tener en estos casos. Ha hablado Ismael del tema de AstraZeneca. Sanidad ya ha autorizado la utilización de esta vacuna en personas de hasta 65 años, con lo cual esperemos que ese ritmo de vacunación incluso se incremente. La Agencia Europea del Medicamento la semana pasada nos tuvo un poco en vilo, pero finalmente ha respaldado la administración de este fármaco. Claro, decía Amparo, las consecuencias de paralizar la vacunación. Pero también nos sumamos a esa cuestión, ¿no? Los posibles efectos adversos de esta vacuna, el temor que se ha generado en cierta parte de la sociedad. No sé cómo lo habéis visto, Sandra, ¿qué opinión te merece esta cuestión? Hasta mañana no se retoma la vacunación con AstraZeneca. Es verdad, hemos perdido unos cuantos días. No sé qué te parece. Bueno, yo creo que estamos en un entorno en el que cualquier fallo se visualiza de una manera muy crítica, ¿no? Entonces, por lo que yo he podido percibir, deberíamos de comportarnos de una manera normal, teniendo en cuenta que cualquier tipo de vacuna y cualquier tipo de medicamento tiene un porcentaje de reacciones adversas, ¿no? Y esto dentro de la normalidad. Entonces, yo creo que sobre actuar o excedernos en actuaciones a lo mejor demasiado drásticas para evitar, pues no sé muy bien si la crítica o pues ahora mismo no es prudente. O sea, yo creo que deberíamos de establecer muy claramente, de una manera muy objetiva y muy técnica, qué es lo que se entiende como normal dentro de un proceso de vacunación y dentro de un proceso de medicación normal, y todo lo que sobrepase una línea roja, pues entonces que implique unas medidas correctoras, que implique una paralización. Pero hoy por hoy yo creo que deberíamos de tener en cuenta lo que se considera normal y lo que ya entra como algo extraordinario, ¿no? Y me da la impresión de que lo que ha ocurrido hasta ahora entra dentro de los parámetros de normalidad. Se hablaba incluso, se criticaba el exceso de información que se está dando durante esta vacunación, que está generando... Me uno a lo que comenta Sandra, porque creo que al ciudadano se le está apabullando con mucha información, con muchos datos. Pero con poca información. Claro. Y esa sí que es una responsabilidad de los políticos. El ciudadano tiene que estar informado, porque si no se alarma y las consecuencias son las que estamos viviendo. Yo leía recientemente, vamos, estos días, la consecuencia de la alarma sembrada por la vacuna de AstraZeneca supone que de los encuestados en España que podían ser vacunados por AstraZeneca, resulta que más del 55% tiene absoluta desconfianza y tiene que ser vacunado, pero es que en Alemania y Francia están en los mismos porcentajes. Luego, algo ha fallado y por eso me uno a lo que dice Sandra. Hace falta información, pero información, no un montón de datos a los ciudadanos que no tenemos, y yo la primera, la necesidad, ni la obligación, ni la capacidad de discernir por dónde hay que ir con esos datos. Claro. El ciudadano tiene que recibir la información que es para su bienestar, o en su caso, para alarmarlo si es necesario, pero si no, no. ¿Qué opinas tú, Ismael? Pues que digamos que estas circunstancias ponen en evidencia al propio Aristóteles, que decía que de todas las virtudes, la única que no estaba en el punto medio era la prudencia. Y se está demostrando que en este caso la prudencia también tiene que tener un punto medio, porque un exceso de prudencia es lo que ha determinado la paralización de la vacunación a través de esta vacuna. Y luego los datos parecen demostrar que, en fin, estamos ante porcentajes que entran dentro de lo normal, que ni siquiera son atribuibles al efecto de la propia vacuna, y que por tanto ha habido un exceso de prudencia que ha sido magnificado a través de los medios de comunicación. No quiero responsabilizarles, en definitiva reflejan un poco la sociedad, y como decía Amparo, pues ha trasladado al conjunto de la ciudadanía una preocupación, un temor respecto de esta vacuna,
que hace que el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que creen que no merece su confianza esta vacuna, pues haya crecido, ¿no? De manera que igual se ha pecado un poco de prudentes. Pero bueno, no lo sé, es decir, ahí estamos en manos de los científicos, ellos sabrán, los que nos dirán si esta vacuna es suficientemente segura o no, por los datos que conocemos últimamente y la propia decisión de las autoridades sanitarias, la vacuna es segura y hay que administrarla. La vacuna es absolutamente segura, es eficaz en un 79%, es un porcentaje altísimo, y a partir de mañana, afortunadamente, vuelve a administrarse a esos docentes que tuvieron el mismo día que iban a vacunarse que volverse a casa ante esa paralización de la administración de AstraZeneca. Vamos a hablar de temas económicos, de temas también de empleo, de la situación de Ford. En cuanto a la cuestión económica, en los debates que hemos ido teniendo durante estas semanas, una de las ideas que siempre surge es cómo separar los problemas sanitarios de los problemas económicos, cómo conseguir el equilibrio. Ahora estamos a las puertas de una Semana Santa con el temor de que la relajación por parte de la sociedad nos lleve a una cuarta ola, pero también con la necesidad de que ciertos sectores económicos, sobre todo vinculados al turismo y a la hostelería, bueno, resistan. Entonces, os pregunto, sé que casi os estoy preguntando una fórmula magistral, ¿cómo encontramos ese equilibrio un año después entre economía y situación sanitaria, Sandra? Bueno, no podemos perder el foco de que la salud es absolutamente prioritaria, pero yo creo que nos hemos empeñado en intentar tener una disyuntiva entre salud o economía, ¿no? Tenemos que trabajar y todas las decisiones las tenemos que tomar y las podemos tomar bien trabajadas siempre, bien analizadas, teniendo en cuenta que necesitamos salud y economía. No se prioriza una sobre otra, una no elimina a la otra. Tenemos que saber hacer bien las cosas de manera que protejamos nuestra salud y protejamos nuestra economía. Y yo creo que desde primera hora hemos trabajado o defendiendo una o defendiendo la otra. Y eso ya de por sí no nos ha impedido buscar soluciones conjuntas que evidentemente pasan por el establecimiento de las medidas de seguridad adecuadas, el análisis de las situaciones que permitieran tener la economía funcionando y al mismo tiempo la salud completamente protegida. Pero había que ponerse ese objetivo. Queremos conseguir tomar decisiones que cubran nuestra necesidad de mantener la salud perfecta y al mismo tiempo que afecte lo mínimo en nuestra economía y que vayan de la mano, ¿no? Y yo creo que ahí es donde podríamos haber hecho un esfuerzo en intentar no poner una sobre la otra, sino trabajar siempre en conjunto. Y yo creo que hay muchos casos en los que se ha demostrado que se ha podido seguir funcionando teniendo las medidas adecuadas y que en esos casos han sido casos de ámbito seguro. Todos hemos visto en prensa que la mayoría de los contagios vienen de contactos sociales, es decir, las empresas, las organizaciones, el trabajo en sí no tendría por qué implicar un riesgo de salud si se toman las medidas adecuadas, con las decisiones siempre poniendo el foco en ese tándem que es salud y economía. Sí que es verdad que en un primer momento de la pandemia se priorizó, porque había que hacerlo, la situación sanitaria, con el cierre total que vivimos, pero ya un año después, Amparo, ¿crees que nos hemos dado cuenta de que hay que encontrar el balance entre los dos? Nos dimos cuenta desde el primer momento. Lo que sucede es que era una situación muy difícil y lo ha vuelto a ser con la tercera ola. Las decisiones que toman los gobernantes, yo quiero entender y quiero creer que no las toman de manera gratuita. Lo que tú decías, esa es la pregunta que está en el aire, ¿eh? Ese equilibrio y si es posible. Yo creo que no es lo que sería la respuesta, la pregunta del millón, sino la respuesta del millón. A lo mejor no está bien planteada esa pregunta, porque no debe de haber una disyuntiva. Yo qué he hecho en estos casos, aparte de, por supuesto, respeto a cualquier posición, pues ha sido un poco guiarme por lo que los expertos en economía, yo soy de otra rama, yo soy del derecho, han ido diciendo. Y lo que van diciendo con carácter muy tajante es que hasta que no se controle el virus no se podrá controlar la economía. Pero entre esos dos puntos distantes hay un camino que se puede recorrer. Y yo creo que esa es la asignatura pendiente que podemos tener o en la que estamos ya trabajando. Es necesario que nos entendamos todos, operadores sociales, todos los ciudadanos, que estamos en otro momento y que los esquemas no pueden seguir siendo los mismos. Y en función de eso,
pues esa es la asignatura pendiente para mí, que tendríamos que estar estudiándola, si nos fuéramos a datos de escolares, ¿no? Estudiándola. Es verdad que hemos realizado muchos debates económicos a lo largo de estos meses y todos los expertos de ese ámbito siempre hablan de la misma fórmula: vacunación, 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 vacunación. Es la única fórmula que nos puede llevar a un resurgimiento de la economía, que en muchos sectores puede que sea muy fuerte y muy repentino y que en pocos meses pueda estar recuperada. Ismael. Bueno, yo creo que lo sensato a veces es imposible. Y a mí lo que me parece que es sensato es que si el conjunto de la sociedad le exige una parte de la actividad económica y a los ciudadanos que, la desarrollan, el sacrificio de paralizarse, estamos hablando de la hostelería, que en la Comunidad Valenciana representa el 15% de su PIB. Pero el 85% restante no se ve sometido a esas restricciones tan duras, ¿no? Y por tanto, afortunadamente hoy tiene una actividad más o menos normal dentro de las circunstancias, con mascarilla, con medidas de seguridad, pero produciendo más o menos a pleno rendimiento. El 85% debe hacer un esfuerzo para sostener al 15% al que se le exige el sacrificio de cerrar para garantizar la salud de todos. Y ese debería ser el esquema sensato, a mi juicio, y sencillo. ¿Eso qué requiere? Pues que el 85% seamos conscientes de que tenemos que hacer un sacrificio adicional para sostener la economía de ese 15%. Porque si yo tengo un bar y la alternativa que se me ofrece es sencillamente cerrar y someter a mi familia, pues no sé, sea la ruina y, en fin, la pérdida de mi negocio y tal, pues claro, pues, yo en fin, me molesto, ¿no? Me siento indignado. Si el conjunto de la sociedad hace el esfuerzo de sostener mi economía y la de mi familia, pues yo aguantaré perfectamente 15 días o 3 meses o lo que fuere necesario, porque afortunadamente la vacuna ha llegado mucho antes de lo que se esperaba, ¿eh? Afortunadamente la ciencia ha dado un paso enorme y nos ha sorprendido a todos, no sé si se nos olvida, pero hace 4 días no pensábamos que la vacuna llegara tan pronto. Luego deberíamos hacer ese esfuerzo. Si le pedimos al 15% de la economía que se paralice, hagamos el esfuerzo, el 85% restante, que va en beneficio de todos, para sostenerla. Yo creo que es lo que deberíamos hacer. Por eso yo aplaudo los esfuerzos que están haciéndose desde la Generalitat, o que ahora el gobierno de España, con cierta tardanza, pues ha llevado a cabo, y que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Si te van a meter en el bolsillo $1,400 o $1,500, uh-huh, bueno, pues ya sé que eso tiene otras implicaciones de carácter económico, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad. En fin, esto es un problema de todos. Uh-huh. Esas primeras ayudas directas, además, llegaron aquí, al menos, desde por parte del gobierno autonómico, y además nos consta con un amplio diálogo social en el que también participasteis. Sí, pero seguramente insuficiente, ya digo. Uh-huh. Es un esfuerzo de todos. Más sostenido en el tiempo. Y por tanto, hay que compensar aquello que les exige que cierren para garantizar la salud de todos. Me quedo contigo, Ismael, porque vamos a hablar del salario mínimo interprofesional y de la reforma laboral desde UGT, también desde Comisiones Obreras. Habéis seguido en marcha con esa campaña de movilizaciones para exigir la subida del salario mínimo interprofesional, que ahora mismo está congelado, como saben ustedes, en 950 euros mensuales. Y también pedís la derogación de las últimas reformas laborales y también de pensiones. La última fue en 2013. Vuestro lema es: ahora sí toca, ¿no? Supongo que en contraposición a aquellos que dicen que ahora no toca hablar de esto. ¿Realmente toca? Bueno, en tu caso, Ismael, explícanos por qué sí que toca ahora. Bueno, primero vamos a empezar por el salario mínimo interprofesional, que yo creo que afecta fundamentalmente a aquellos sectores de la economía que no están expuestos al exterior, quizá con la única salvedad de la agricultura, que por cierto tiene un convenio colectivo que en principio establece un salario mínimo de convenio de 1.000 euros y por tanto está por encima del salario mínimo interprofesional. Luego, los problemas que puede aparejar un incremento de los salarios desde el punto de vista de la competitividad de nuestra economía en el extranjero no se verían afectados por el salario mínimo, es un problema de mercado interno. Si luego produce efectos sobre la inflación, eso es una discusión distinta. Pero yo no creo que nuestra economía no sea capaz de un incremento del salario mínimo interprofesional de acuerdo con los presupuestos generales del Estado, con la inflación que estaba prevista. Yo creo que es perfectamente asumible y, por tanto, creo que no representa ningún problema desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de la reforma laboral, nosotros buscamos la negociación y el acuerdo con la patronal. No queremos una derogación de la reforma laboral en los términos que nos gustaría o desearíamos, porque anteponemos el acuerdo para la perdurabilidad de la reforma que se pudiera producir. Y ahí nosotros lo que planteamos fundamentalmente es que hay que recuperar el equilibrio de la negociación colectiva con la recuperación de la ultraactividad, la prioridad aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa. Hay una discusión en relación con el tratamiento de las subcontratas, que yo creo que es evidente y no se puede discutir, que es una cadena descendente de condiciones de trabajo y de salario que hay que corregir, y ahí hay un espacio para el acuerdo y la negociación, y es lo que nosotros buscamos.
y lo que queremos es que, en fin, no se utilicen excusas, la pandemia o cualquier otra circunstancia, ahora las elecciones en la Comunidad de Madrid, para postergar una negociación que yo creo que sería necesaria para todos. Ese es el planteamiento. Si la patronal insiste en la idea de que, en fin, no toca y el gobierno se ve en la necesidad de legislar, pues yo creo que el gobierno deberá hacerlo, básicamente cumpliendo sus compromisos. Pero insisto, yo creo que lo deseable, y además en un clima político de crispación, sería que los agentes económicos y sociales fuéramos capaces de alcanzar un acuerdo. Creo que sería extraordinariamente sano para el país. Bueno, y en relación con la reforma de las pensiones, sí, ahí estamos en las mismas. Sí. Ya sé que puede tener implicaciones porque al final las cotizaciones sociales no dejan de ser, en fin, un coste para las empresas, para el sistema, la economía en su conjunto, ¿vale? Y eso puede tener un efecto no sobre la productividad, la competitividad de nuestras empresas, de acuerdo. Pero lo que a mi juicio me parece que es indiscutible es que somos un país más rico de lo que éramos hace, no sé, 10 años, 20 años. 10 años no, porque, en fin, nos pilló la crisis aquella de la, en fin, del mundo absolutamente libre, ¿eh?, desde el punto de vista económico, pero con una población que ha crecido en bastante menor medida. Luego digamos que somos un país más rico, con una renta per cápita, no debidamente distribuida, mayor de lo que era hace 20 años, claramente, ¿no? Luego es un problema de reparto de la riqueza y de sostenimiento del sistema de pensiones también en relación con ese asunto, que puede sostenerse o no con cotizaciones o con impuestos. Pero yo creo que, desde el punto de vista comparado, en nuestro país destina en relación con su PIB un porcentaje al sistema de pensiones inferior a los de su entorno y, por tanto, yo creo que no estamos en una situación tan angustiosa como se pretende trasladar, ¿no? Nosotros, básicamente, lo que pretendemos es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y, desde luego, la derogación del factor de sostenibilidad que, bueno, determina con claridad una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en el medio y largo plazo, ¿no? Esos son los dos elementos fundamentales. La derogación de la reforma laboral es un compromiso del gobierno actual, del gobierno central actual, abordar la negociación, bueno, con matices, como has apuntado, abordar nuestro sistema de pensiones es una cuenta pendiente que tenemos. Y en cuanto al sueldo mínimo interprofesional, he de confesarte, Ismael, que Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana, hace un par de semanas aquí dijo que no tocaba en este momento. Amparo, bueno, Sandra. Lo que quieras. Bueno, yo creo que me reitero en lo que digo, que el escenario es muy complejo. Los agentes sociales de ambas partes están en situación crítica. Por parte de los trabajadores, por supuesto no me arrogaré la representación, pero viven momentos muy duros, pero por parte de las empresas también. Esta misma mañana, hoy ha sido publicado el informe del Banco de España, en el que se alertaba de la peligrosidad de viabilidad de un montón de empresas. Luego el sector empresarial está en el escenario de peligrosidad de viabilidad de muchas empresas. Se han perdido 50.000 empresas, decía el informe del Banco de España de hoy. En ese escenario que nos encontramos, no hay duda, lo que dice, en mi opinión, esto Ismael, hay que llegar a acuerdos. Necesitamos, como dicen, el bisturí de un cirujano para ver de qué manera se puede llegar al equilibrio. Si no, no le veo que haya otra solución. Por cierto, que además escuchaba que esas informaciones que dan de las diferencias entre los ministerios, ¿no?, del gobierno, parece ser que sí que estaban ya en un acuerdo tanto la ministra de Economía como la de Trabajo, y habían dicho, creo que hoy o ayer, ¿no?, que se iba a abordar antes de que acabara al año la reforma, la derogación de la reforma laboral de determinados aspectos, con lo cual vamos a verlo en clave positiva, porque eso es lo que nos sustenta el país, el empresariado y también los trabajadores, y yo así lo tengo que ver. Por tanto, el diálogo es necesario, sí, es clave. Sí, bueno, yo creo que hemos estado de acuerdo casi en todo. Aquí a lo mejor ya es donde empiezo a discrepar. Para eso está el debate. Claro, no hay debate, porque estábamos dándonos la razón todo el rato y estábamos, la verdad, que muy, muy coordinados, ¿no? Y en este caso, fíjate que me gustaría partir de la base de lo siguiente, ¿no? Y es que ya desde hace años yo he oído la voz del empresariado y voces del empresariado admitiendo y reconociendo que lo que no tiene, lo que es absolutamente inaceptable es que existan trabajadores en este país que estén trabajando y estén en situación de pobreza. Eso es un sinsentido y eso no puede mantenerse, ¿no? Entonces, dicho esto, en la evolución del salario mínimo interprofesional yo creo que era absolutamente necesaria. Uh-huh. Y ha evolucionado durante los últimos años un porcentaje muy elevado, ¿no?
Pero efectivamente llegamos a un año crítico, llegamos a un año en el que probablemente no nos demos cuenta tampoco de que hay muchas empresas que se están sosteniendo de una forma relativamente anestesiada, a través de una serie de préstamos, claro, y artificial, a través de una serie de préstamos con carencias, que no están poniendo de manifiesto realmente cuál es la situación económica de muchísimas empresas. Y después el perfil de los trabajadores que tienen ese salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de un porcentaje, hablar de tensar más la cuerda en un momento en el que ahora mismo tenemos la economía con una tensión absoluta, creo que es lo que respalda el hecho de que el presidente de la patronal hable de que ahora no toca. Es decir, estando todos de acuerdo en que tenemos que conseguir que los trabajadores, y eso tiene que ser un objetivo de todos, porque es en beneficio de todos, de trabajadores y de empresas, tenemos que conseguir que los trabajadores, la persona que trabaja, tenga que tener, pueda ser autosuficiente, ¿no? y tenga esa dignidad que implica un trabajo de poder sostener a esa persona y su familia. Llegando a ese consenso, también tenemos que entender la situación actual y saber cuándo un paso más allá pues puede generar a lo mejor o implicar una tensión excesiva en una economía que yo creo que ahora mismo no refleja con exactitud lo crítico de la situación, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy capaz de entender las razones. Entonces, yo lo que quiero saber es cuáles son los sectores de la actividad económica de nuestro país que pagan el salario mínimo interprofesional. Quiero saber si esas 50.000 empresas que han cerrado pagaban el salario mínimo interprofesional y si es la causa del salario la que ha determinado su cierre o no. Porque estamos hablando de subir el salario mínimo interprofesional. Nosotros llegamos a acuerdos con las empresas en la negociación colectiva. Y si no hay que subir el salario, no se sube. Y si hay que bajarlo, se baja. Y si hay que pactar condiciones de trabajo distintas, se pactan. No necesitamos una reforma laboral que le dé todo el poder a la patronal para resolver los problemas que se producen en el seno de las empresas, porque trabajamos en las empresas, defendemos nuestro empleo y somos conscientes de la situación que padece. Y si se nos explican las cosas, las entendemos perfectamente. Yo lo que me pregunto es cuáles son los sectores que pagan el salario mínimo interprofesional. Y no son, salvo, insisto, desde el punto de vista de lo que es la agricultura, sectores que compitan en el exterior. No hay empresas que compitan. Tenemos ahora un problema en Pilkington, que anuncia que va a deslocalizar si se va a ir a Italia. ¿Pilkington paga el salario mínimo interprofesional? ¿Es su problema el salario mínimo interprofesional? No. ¿Hay empresas que están anestesiadas? Sin duda. Han habido expedientes de regulación de empleo temporal que han intentado resolver los problemas de liquidez de las empresas y de pago de salarios. ¿Hay que aumentarlos? Auméntense. ¿Tienen problemas de crédito? Es necesario determinadas quitas, pero es el problema del salario mínimo interprofesional. Es decir, situemos el problema en su contexto. Es decir, no traslademos los problemas de la economía para criminalizar el salario mínimo interprofesional, que por cierto fue objeto de una enorme crítica cuando se elevó a 950 euros, que se calificó de empleicidio y que luego la realidad ha demostrado que no era verdad, ¿no? Luego, yo creo que para poder discutir de verdad los asuntos y entendernos, hay que situar las cosas en su contexto. Yo ya sé que la economía pasa por dificultades, es evidente. Por eso es tan importante que pasemos esta crisis cuanto antes, porque aquí no se ha roto absolutamente nada. Se puede romper si pasamos de la falta de liquidez a falta de solvencia, que es lo que queremos evitar. Por eso necesitamos superar cuanto antes la crisis sanitaria y llegar con las vacunas cuanto antes para recuperar la normalidad. Pero no confundamos los temas, es decir, no hagamos un totum revolutum donde tengamos la tentación, que no digo que sea el caso de las compañeras de mesa, para trasladar ideas que yo creo que no se correspondan con la realidad. ¿Cuál es vuestra propuesta de subida del salario mínimo interprofesional, Ismael, a qué debe estar vinculado? Es que, claro, las negociaciones siempre funcionan así, ¿no? Tú pides la reforma laboral, la derogación, pero buscas el acuerdo. Pides 1.000 euros ya, pero buscas el acuerdo. Hay un compromiso del gobierno de elevar el salario mínimo al 60% del salario medio de nuestro país al final de la legislatura, que es, por otra parte, en fin, el compromiso, el deseo que la Carta Social Europea establece para el conjunto de la Unión, que yo creo que debería ser algo más que un compromiso más o menos aleatorio, ¿no? Sujeto a la voluntad de los políticos, sino que debería ser una regulación que se produjera en el conjunto de la Unión Europea, porque a mí lo que me parece es especialmente lamentable es que vamos en una economía en la que se compite básicamente con dos factores: la fiscalidad y el coste del factor trabajo. Es decir, competimos con esos dos elementos y eso deteriora las condiciones de trabajo de una manera brutal. Y claro, eso que lo hagamos cuando competimos con China o con Estados Unidos o con cualquier país tercero, pero que lo hagamos en el marco de la Unión Europea me parece que nos hace un muy flaco favor. Pero en fin, esto es elevar el tiro.
si solo con este tema podríamos llenar un debate de una hora. Yo voy saltando temas en este, probablemente estéis más de acuerdo, hablamos de la brecha salarial, de la igualdad salarial. Es una reclamación de muchos colectivos, pero claro, todas las crisis, y esta no deja de serlo, al final agrandan las desigualdades, afectan también a sectores que ya de por sí estaban siendo afectados. ¿Cómo protegemos al colectivo femenino, en este caso, laboralmente hablando? No sé si consideráis que hay que protegerlo con medidas específicas o hay que partir de la cuestión general de que hay que proteger todo el empleo y así también estamos protegiendo a las mujeres, Sandra. Hombre, evidentemente que hay que proteger todo el empleo, pero si lo que buscamos es igualdad y estamos en desigualdad, pues no podemos hacer la misma fuerza hacia los dos sentidos porque continuaremos manteniendo desigualdades, un poquito mejor, pero siempre con desigualdades, ¿no? Entonces, es más que evidente, para mi punto de vista, que tenemos que analizar las causas de por qué los impactos de una situación de crisis siempre son mayores en el empleo femenino, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad todos, las organizaciones públicas, las organizaciones privadas, las empresas, la administración, todo el mundo. Tenemos la responsabilidad de hacer un cambio cultural y de generar también el entorno que permita que las mujeres estén en igualdad de condiciones que los hombres. Porque cuando hablamos de brecha y hablamos de empleo femenino y del impacto que tiene, nos encontramos con que, pues, análisis completamente objetivos, y nosotros desde Price hemos realizado un estudio de análisis de brecha que te habla de cifras en distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Pero te habla de cifras, pues, de poder conseguir igualdades en entornos, pues, de 35 años para en global, pero cuando vas a brechas sobre empleo, sobre salud, empiezas a hablar de otras cifras y te das cuenta de que es una cosa que va muy relacionada con pues, cuál es la cultura que tenemos en este país, cuando hablamos de corresponsabilidad, cuando hablamos de una situación de bajas similares en el caso de la maternidad, que generan muchas veces una serie de roles que implican que las mujeres acaben teniendo siempre empleos parciales, porque la crítica ante la brecha, la cual no comparto personalmente, es que la brecha siempre pone de manifiesto una comparación entre cosas que no son comparables, porque estás comparando empleos a lo mejor a tiempo parcial, salvo la brecha ajustada, que la brecha ajustada todo esto lo incorpora. Pero tampoco es justo meter una brecha ajustada que quite la temporalidad del empleo femenino, porque no estás poniendo de manifiesto un problema que tenemos encima de la mesa. No por nada, sino porque las mujeres no tienen un empleo temporal por gusto. O sea, cuando hablas con el colectivo femenino te dice que está aceptando un empleo temporal porque no tiene otra forma de poder acometer su doble responsabilidad y de poder realizar algo que no tendría él por qué, ¿no? Y eso tendría que ser algo social. Entonces yo creo que todos tenemos mucho que trabajar en este ámbito, que se tiene que legislar en este ámbito y que la brecha tiene que ser un indicador clave que tenemos que tener como objetivo eliminar en un plazo de tiempo razonable para tener una sociedad civil y empresarial pues sana y justa, ¿no? Amparo. Bueno, yo creo que proteger el empleo integral, por supuesto, pero la igualdad es un derecho. Y las cifras que se manejan, o las que yo manejo, oficiales, respecto a los índices, diferentes aspectos, como ha dicho Sandra, del empleo femenino, son abrumadoras. Son abrumadoras y eso hace que evidentemente haya que seguir reivindicando que eso no se produzca. ¿Qué sucede? Bueno, de los últimos datos que yo veía había una diferencia en brecha salarial entre hombres y mujeres del 22%. Eso es mucho. No tendría que ser nada, pero un 22% para mí resulta alarmante. ¿Qué mecanismos? Muchos mecanismos se han estado poniendo, hablo desde el punto de vista jurídico, en vigor y en marcha, como ha sido la implementación de los planes de igualdad en las empresas, que ya estaba para más de 250 trabajadores y que, por cierto, ahora acaban de terminar el plazo en febrero de su inscripción como corresponde, pero se amplió en el año 2019 a empresas de a partir de 50 trabajadores. Además, ha habido dos reales decretos del año pasado, en octubre creo que fueron, del registro de los planes de igualdad y además del registro de la comunicación de los salarios segregados por sexos. Creo que esas medidas, a lo mejor pueden parecer pequeñas o pueden parecer administrativamente al empresariado y todo engorroso, es decir, un mundo nuevo. Vivimos un mundo nuevo y eso hay que hacerlo. Lo que sucede es que estamos ahora en un mundo nuevo dentro de otro mundo nuevo, que es el de la pandemia. Y por lo que tú decías, evidentemente, era lógico que el sector femenino, trabajador, se vea
más todavía desprotegido y por tanto perjudicado ante una situación de pandemia, porque ya partía de una situación de desigualdad. No voy a monopolizar, con lo cual creo que hay que seguir trabajando, y sobre todo en el ámbito legal habrá que hacerlo, y en el ámbito de cualquier tipo de ayuda a través de informes y de lo que sea necesario a las empresas, que están muchas concienciadas, no son en vano todas esas normas y aparte jornadas de responsabilidad social corporativa. Eso no es en vano, no está cayendo en saco roto. Las empresas se lo creen, y yo creo que el sector sindical también, desde luego. Y ya no digo nada más. Un apunte muy rápido en referencia a lo que estabas diciendo, porque es que eso es una realidad. Es decir, como informe, actualmente, ya desde hace 2 años, hay una obligación para los grupos empresariales, que no empresas de más de 500 trabajadores, de hacer un estado de información no financiera, donde se tiene que explicitar cuál es la brecha salarial, y además se tiene que dar los motivos y razones de esa brecha salarial, y que ahora se va a ampliar a partir del 2021 los grupos de 250 trabajadores. Sí. Y esto, os puedo asegurar que yo, que estoy en el sector, he visto cómo la empresa no lo percibe siempre como una carga, lo percibe como un análisis del cual obtiene información, que la utiliza y le sirve como punto de mejora. O sea que en este aspecto yo creo que, si bien siempre es un tema de cumplimiento que a todo el mundo le cuesta realizar, está poniendo de manifiesto y está consiguiendo que muchas empresas con mucha sensibilidad estén tomándose esto muy en serio y quieran mejorarlo. Y empresas más pequeñas, por ejemplo, que el implementar un plan de igualdad supone obtener un beneficio, que no pasa nada por obtener beneficios, eso no, un beneficio quiero decir a la hora de concurrir a licitaciones públicas. Bueno, pues son mecanismos que son legales y que los tenemos como instrumento de dar una respuesta al derecho a las necesidades de la sociedad. Por cierto, ahora tenemos, antes de escuchar a Ismael, después de esta tertulia, una interesantísima entrevista con la presidenta de Cosital. Ellos lo que están pidiendo es precisamente que desde las administraciones locales se incluyan en la contratación pública esas cláusulas sociales que beneficien a los sectores más desfavorecidos, entre ellos a las mujeres. Son cláusulas que en la contratación pública deben estar por ley. Eso sí, muchas veces la ley está ahí y no se cumple. Entonces ellos están haciendo esa llamada de atención. Es un tema nuevo, porque tenemos una ley de responsabilidad social de la Comunidad Valenciana, que por cierto no ha entrado en vigor porque está pendiente de un reglamento que lleva 2 años y medio todavía pendiente de ver la luz, y se recogen entre otras medidas de este tipo. Sí, lo digo porque Amparo decía que cree que los sindicatos también no lo creemos. Oye, quiero dar un dato. La UGT se constituyó. Yo voy a rebacharlo, porque en 1888, hace ya 2 siglos, se constituye la UGT en Barcelona, y en su artículo 2 de sus estatutos establece salarios idénticos para obreros de uno y otro sexo. Eso era revolucionario. 1888. Lo digo porque hay una ola feminista a la que se apunta todo el mundo. 1888. Bien, yo creo que tenemos un problema social que atribuye a las mujeres el cuidado. Cuidado de los hijos, el cuidado de los mayores, y ese es el mayor problema, el que determina opten a contratos a tiempo parcial o que opten por los permisos de cuidados, etcétera, etcétera, con carácter general las mujeres frente a los hombres. Y es verdad que ahí hay que hacer un trabajo desde el punto de vista social, en primer lugar, en segundo lugar desde el punto de vista legislativo, para que eso no sea así. Pero ¿quién se beneficia de la desigualdad? O sea, como si tuviéramos que preguntar a un detective dónde tiene que buscar, digamos, sigue el dinero, ¿no? Entonces, ¿quién se beneficia de la desigualdad? Lo digo porque yo en alguna ocasión he tenido la oportunidad de discutir con la presidenta de BAP, que está muy bien que hagan ese tipo de reivindicaciones desde el punto de vista de la empresa, pero yo le pregunto, ¿quién se beneficia de la desigualdad? O sea, ¿quién paga menos a las mujeres que a los hombres? ¿Qué beneficio reporta eso y a quién? A la mujer, desde luego, ¿no? Será la empresa. Entonces, apliquémonos un poquito el discurso que hacemos en lo público para aplicarlo en la empresa. Pero entonces volveríamos a hablar del no toca. ¿Toca o no toca? O sea, el salario mínimo no toca, pero ¿esto toca? Desde el punto de vista empresarial, no desde el punto de vista social y de justicia, que es el que yo pretendo defender. Sí, estamos en la misma historia, ¿no? Podéis contestaros. Pero, insisto, ¿quién se beneficia de la desigualdad? ¿Quién se beneficia de otra desigualdad muy evidente? Que es, ayer, en cualquier empresa, uno hacía no sé qué papel auxiliar, estaba dentro de la empresa, disfrutaba de las condiciones del convenio. Hoy está en la tercera subcontrata, en la cadena de subcontratas, con condiciones salariales y de otro tipo, francamente, en fin, inferiores. Esto es desigualdad, es el mercado amigo, ¿no? Pues en esas estamos.
podéis añadir lo que queráis. Nos quedan 5 minutos de tertulia y no me gustaría dejar el tema de Ford, porque me consta que muchos trabajadores de Ford siguen Levante Televisión. La dirección convocaba de urgencia la pasada semana, el pasado día 15 de marzo, a los sindicatos para anunciarles el despido de 630 trabajadores y trabajadoras y la desaparición del turno de noche en la planta valenciana ante la caída de las ventas, es lo que argumentaban. No sé si me equivoco, Ismael, ahora me corriges, pero el 30 de marzo se celebra el Comité de Empresa Europeo de Ford y los sindicatos estáis pidiendo que se espere un poco a que se celebre ese comité, ¿no?, para tener más información, más datos para la negociación, ¿no? Bueno, yo no soy la voz más autorizada para hablar en nombre de la sección sindical de Ford. Hasta donde yo sé, los compañeros lo que quieren saber es cuál es la respuesta que Ford Europa plantea en relación con el expediente y el futuro de la fábrica en Almussafes. Antes de posicionarse, yo creo que es una actitud prudente, es decir, no tomemos decisiones que puedan complicar una solución, que ojalá estuviera a la vuelta de la esquina, o una, en fin, medida paliativa o medidas no traumáticas que pudieran darle esperanza, que es lo que deseamos todos, a esta factoría en Almussafes. Y ese es el planteamiento: vamos a actuar con prudencia, vamos a escuchar lo que dicen las autoridades de Ford en Europa. ¿Cuál es la confianza que tenemos nosotros en relación con el futuro de la factoría? ¿No? Que se ha demostrado, y esos son datos incontestables, que es una factoría competitiva, con una producción y una productividad elevada, y aquí lo que tenemos que es disputar, desgraciadamente, es por quién va a apostar Europa. Nosotros querríamos que Europa, Ford Europa o Ford Mundial, apostara por razones básicamente de carácter económico, productivo y de rentabilidad, porque creemos que en esa disyuntiva nosotros tenemos ventajas competitivas evidentes. Bueno, no sabemos si hay presiones de carácter político o no. Yo creo que el Ministerio de Industria, el Gobierno de España, la propia Administración Valenciana deberían intervenir para que otros factores ajenos a la rentabilidad de la fábrica y la productividad demostrada de los trabajadores y de la propia factoría se antepusieran. Pero sí, es una situación complicada, desde luego, en un sector que está pasando por enormes convulsiones, que está lleno de dificultades, que se ha visto claramente afectado por la pandemia. En situaciones de crisis afectan siempre a bienes de consumo de alto valor económico y, por tanto, las familias pues se plantean muy mucho cambiar el vehículo, etcétera, etcétera. Luego vamos a hacer una transición ecológica, que también significa, al fin, es muy complejo nuevos sistemas de movilidad, pero tenemos una factoría que es una factoría competitiva, ¿no? Vamos a esperar que eso sea uno de los factores que determinen el futuro de la fábrica en Almussafes, porque nos jugamos mucho. ¿Creéis que la administración, en este caso la valenciana, no se ha implicado lo suficiente? Está absolutamente implicada y está en perfecto constante comunicación con la dirección aquí, pero es que las decisiones no se toman aquí. Claro. Sandra Amparo, a ver, Ford no deja de ser un símbolo económico de la Comunidad Valenciana. Todo lo que afecta a Ford no solo afecta a la factoría, afecta a todo el ecosistema que se ha generado durante años alrededor de este gran gigante económico. La idea, el temor al cierre ha planeado durante años sobre esta factoría. ¿Creéis, como dice Ismael, que desde aquí se está haciendo todo lo posible? ¿Estos son cuestiones que se escapan al ámbito de decisión? Sandra. Yo creo que se está haciendo todo lo posible. Yo creo que hay una coordinación y una comunicación con el gobierno valenciano, pues, como comentaba Ismael, perfecta. Y yo creo que la situación de Ford es la misma que está pasando todo lo que es el clúster de automoción, ¿no? Todo el sector de automoción. Y es que está produciéndose una transformación a una velocidad que no esperábamos nadie. Es decir, lo que es la conversión de la movilidad y la transformación en eléctrico, es algo que ha venido muchísimo más rápido de lo que teníamos previsto. Y yo creo que ahí la clave va a ser la capacidad de transformación y la flexibilidad que pueda tener Ford, que yo creo que la ha demostrado en el pasado, la ha demostrado en situaciones anteriores. Y esa flexibilidad, evidentemente, va a implicar probablemente algunas situaciones que no sean deseables, pero que a lo mejor son necesarias para transicionar a lo que queremos y a continuar siendo efectivamente una planta competitiva y en la cual pues la compañía deposite toda la confianza, ¿no? Y ya lo demostró en el pasado y lo volverá a demostrar, estoy completamente convencida. Pero porque tenemos competidores, ¿no? También intentando situarse como cabeza de referencia de... Sí, pero yo creo que Ford en Almussafes siempre ha podido
una de las cosas que ha tenido una fortaleza muy grande ha sido la gran conexión que ha tenido tanto sindicatos como el gobierno como la propia empresa, ¿no? Yo creo que esta coordinación ya nos ha hecho beneficiarios, y me incluyo yo como parte de la sociedad valenciana, ¿no? Nos ha hecho beneficiarios de decisiones en favor de la planta en el pasado. Y eso siempre ha venido de la mano de una capacidad de ser flexibles, de una capacidad de transformación, y esta es crítica, porque vamos, está transformándose el sector, pero no solamente es que se está transformando, sino que la velocidad está siendo muchísimo más rápido de lo que esperábamos. Y entonces ahora lo que hay que poner en el foco es en todos continuar trabajando igual que hemos trabajado como siempre, juntos, para conseguir que la planta de Ford siga siendo una realidad durante muchos años, ¿no? Yo coincido, yo creo que la Generalitat, el gobierno valenciano está en perfecta coordinación con el tema de Ford, es un tema de una gran sensibilidad y importancia para la comunidad. Lo único que, por decir algo diferente a lo que han precedido mis compañeros de tertulia, vamos a ver, a mí me preocupa que todo el tiempo se hable de la transición, del tipo de motor al híbrido y el eléctrico. Me preocupa porque yo, que no soy del sector este, veo que en SEAT se hizo una apuesta. Hoy mismo informan que en Renault se ha hecho otra apuesta. Y lo que leo respecto de Ford, como tú has dicho que se decide en Europa, es que la apuesta está en Colonia y en Turquía. Como ciudadana yo digo, bueno, esto a mí sí que me preocupa. Respondo a tu pregunta, digo, bueno, esto es para temblar. Sobre todo porque creo que si existe esa sintonía, pues a lo mejor se podía, no digo presionar más, sino ver, porque claro, también Ford recibe creo que el 90%, ¿no?, de la subvención del Consejo a las empresas privadas. Hombre, pues no significa que por eso lo vayan a hacer, pero sí que es un tema muy preocupante, y por lo menos yo así lo veo con los datos que yo manejo, que no son los de los expertos aquí. Lo veo preocupante. Preocupante, sin duda, sí. Sobre todo porque en Europa, en Alemania y en esto están haciendo Ford lo otro. Haremos seguimiento, evidentemente, de este tema clave para la economía valenciana. Sandra del Tey, Amparo Matías, Ismael Saez, gracias por acompañarnos esta noche en Raunem. Muchísimas gracias. Tengo una pauseta y torne enseguida.